Hola. ¿Y si quedamos? Nada serio. ¿Derrapamos un poco? Espera, Manu me está llamando. Hola, Manu. Hola. ¿Qué es eso que he oído de que mi chico se está metiendo en tu grupo? Bueno, nuestro chico se ha ganado una muy buena reputación corriendo con vosotros y quería ver por qué tanto jaleo. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos pensando en quedar con los Risky Devil y marcarnos un TD. ¿Quieres venir? ¿TD? Tren de derrapes. ¿Tren de derrapes? Sí, yo me lo pensaría bien antes de hablar así. Tren de derrapes. Igualmente, creo que voy a pasar. Oye, por probar. Que os divirtáis, nenes. Ya hablaremos otro rato. Adiós, Manu. Vale, tú ve yendo y nos vemos allí. Te dejo. Chao. Vale, Robin, me pinta el plan. Definitivamente es algo que me apetece hacer, pero si te parece guay, tengo $24,000. Déjame pasar un momento por el taller, que creo que podré aplicarle alguna mejora más a nuestro BRZ y una vez tenga algo más de potencia, te visito. Por cierto, no os he enseñado nunca esto y puede ser que alguna persona que no haya jugado nunca a Need for Speed 2015 le interese. Y es que aquí tenemos dos apartados. El primero de ellos es el de reglajes, donde yo personalmente no he entrado nunca. Y es que nunca he reglado ningún coche en ningún Need for Speed. Este de 2015 no es la excepción. Pero bueno, aquí yo entiendo que se podrá hacer algo para que el coche se maneje algo mejor, aunque yo os digo que me da a mí que no es ninguna maravilla. Pero bueno, por si teníais curiosidad, que sepáis que aquí podemos arreglar un poquito más el coche. Y luego por otro lado tenemos la tienda de prestaciones, donde, como podéis comprobar, tenemos piezas normales y corrientes y no tenemos cartas, tal y como ocurre en Need for Speed Payback. Aquí estáis comprobando que, bueno, estas son las piezas que instalé, que ya os comenté en el capítulo anterior. Y yo ahora voy a modificar un poquito más el coche. Tengo $24,000, tampoco me voy a venir arriba, pero bueno, si lo mejoramos algo, mejor que mejor. Vale, pues vamos a salir a la calle. Ya he estado aquí un buen rato instalando piezas. De hecho, ya podéis comprobar que hay un montón de cositas nuevas. Y nos hemos colocado, no sé si se me ha ido en la olla, en 393 caballos, tal y como podéis comprobar arriba a la derecha, en una velocidad punta de 271 km/h y un 0 a 100 en unos 4 segundos, que no está nada mal. No sé, insisto, si se me ha ido la olla o no. Puede ser que a partir de ahora el juego sea aburrido, esperemos que no. Vamos a ver qué quiere Manu. Tío. Quería enseñarte una ruta, pero creo que me voy a retrasar un poco. 2, Edward, aquí 24. Voy a hacer un control rutinario. Cambio. Recibido, 24. Sí, voy a llegar tarde. ¿Es su vehículo? Sí. Permiso y documentación. Me acaban de parar. Señor, deje el móvil. Agente, no me he dado cuenta de lo rápido que iba. Para eso está el velocímetro. Permiso y documentación, no se lo voy a repetir. Vale, creo que me ha tocado la poli chunga. Tengo que dejarte. Salga del coche, ya. Vale. Aquí está el carnet. 2, Edward, aquí 24, 11.99. Recibido, unidades disponibles. A ver esas manos. Tranqui, tía. ¡Fuera del coche! Bueno, a ver, yo considero que no es la polichunga. Es que, Manu, eres un tipo un tanto extraño. ¿En qué cojones estabas pensando para llamar a tu mejor colega? Bueno, tu mejor colega, a un colega, vamos a decir. No creo que seamos el mejor amigo de Manu. En mitad de una detención policial. O sea, ¿a vosotros se os ocurriría eso? Te están deteniendo y dices, ¡yeah, Carletes! ¡Nah! Oye, que podríamos haber quedado, pero es que estoy aquí, que bueno, me han enganchado, no te voy a engañar. Tío, no se hace eso, es que es normal, no es la polichunga, demasiado bien se está comportando en realidad. Yo ya te hubiera quemado el móvil a la primera, tío, pero bueno, no me quejo, la verdad. Manu ha hecho que de una pantalla de carga aburrida, pues oye, nos entretengamos un poco. Así que nada, ya estamos con nuestro BRZ, ¿es un BRZ? Es que no se ve bien, es que es muy oscuro, tío. Ya sabéis que en este juego siempre es de noche y ahora que lo hemos pintado en color negro, que es la primera vez que lo salgo a la calle, me doy cuenta de lo exageradamente oscuro que es, tío. Y bueno, ¿se nota alguna mejora en cuanto al manejo? No. Y en cuanto al rendimiento, sí, me da la sensación de que tira más. Y es que ahora con el turbete que le hemos puesto, entre otras muchas cosas, se nos ha ido la olla y nos hemos plantado casi en 400 caballardos. Tío, estamos organizando una carrera en la autopista. Es algo serio, tienes que traerte un buen pepino. Y haz que Amy te ayude, porque esos tíos no van de farol. Nos vemos. Vale, no te preocupes, tío, que es que casualmente acabo de mejorar el coche bastante. Y de hecho, Spike, bueno, lo estoy ya probando con la policía, que como veis me están siguiendo. Sí, estoy diciendo que no es muy normal lo que ha hecho Manu de llamar al teléfono mientras le están deteniendo, pero es que así se han dado las circunstancias. 10 segundos más tarde estoy haciendo yo exactamente lo mismo. Cuidado, que justamente detrás tenemos un policía. Nos damos media vuelta y vamos a abrir el mapa. Espérate que me equivoco de botón. Ahí está, momentín, ya casi lo tenemos en verdad, aunque creáis que no, ¿eh? Pues de hecho podríamos comenzar el episodio participando precisamente en la prueba que me está diciendo Spike. Así que vamos a teletransportarnos. Y estaba yo pensando una cosa, que es que Spike tiene nombre de... ¿Te imaginas que lo vuelvo a decir? Que tiene nombre de perro. En verdad me hace gracia, tío, porque si él nota el vacile que llevó con su nombre, posiblemente, pues bueno, hater del canal oficialmente sería.
Pero bueno, episodio número 3, creo que la coña podemos empezar a dejarla un poco de lado. Pero me hacía mucha gracia cada vez que me refería a él llamarle como Spike. Había que aclarar, el tipo que tiene nombre de perro. Vale, haz la ruta lo más rápido que puedas, termina dentro del objetivo. Vale, sí, el tiempo objetivo para ganar. Esto lo hago yo en un momentín, con mis casi 400 caballos. Pues bueno, evidentemente a la primera lo vamos a conseguir. Evidentemente, ¿verdad? Bueno, ya veremos, porque se me puede liar bastante. Por cierto, me dijisteis por los comentarios del capítulo anterior que si tenemos un coche preparado para drifting, nos interesaría evidentemente el nitroso de acciones. Y si tenemos un coche para hacer carreras, el de tiempo, que es el que tenemos instalado ahora mismo. Por cierto, hablando de nitroso, lo voy a utilizar, que siempre se me olvida. Y sí, efectivamente, he de confesar que me parece una idea cojonuda. El tema es que, por el momento, creo que, bueno, se va a quedar en eso mismo, ¿no? En una idea, y es que no me veo yo capaz de adquirir un nuevo coche a corto plazo. Y si adquiero un nuevo coche, tampoco sé. Mira la cascada, ¿eh? Poco se habla. De repente esto me ha recordado bastante al Hot Pursuit, con los paisajes ultra bonitos. Ya sabéis que este Need for Speed 2015 en realidad se basa más en un underground o en juegos urbanos más que otra cosa, pero ya veis que de vez en cuando algún paisaje bonito también tenemos. Y lo que os decía, no sé yo si ahora mismo a corto plazo voy a tener un coche nuevo, y encima, en caso de que lo tenga, ¿me podré permitir el lujo de preparar uno para drift y otro para carreras? Lo que me da miedo, hablando de cosas que me dan miedo. Vale, no está tan mal, Uf. Llegan este tipo de curvas de 90 grados y yo sufro. Yo en Need for Speed 2015 personalmente sufro, y sufro bastante. Qué guapo está el BRZ, ¿eh? Mira, estaba diciendo que siempre es de noche en este juego. Casualmente se acaba de hacer de día. Bueno, en realidad se acaba de hacer lo más de día que vais a ver. Podríamos decir que este juego pasa desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Creo que ese es todo el rango de horas, más o menos, que tiene Need for Speed 2015. Y a mí personalmente me puto flipa. Me recuerda 100% a un Underground o a un Carbono. Y, tío, recuerdo que en la época fue bastante criticado el juego por eso. En plan, es que es una mierda de juego, es que no tiene día. Pues bueno, a lo mejor te parto las piernas, subnormal. Es lo que mola, tío. Tiene una ambientación y un rollazo que te cagas. A mí personalmente ya os digo que me mola un montón. Y que, ostras, es que estamos mareando muchísimo a la peña que crea estos videojuegos. Rollo, joder, ¿podríais sacar un juego con una esencia old school? Lo hacen con cinemáticas old school y con un tiempo siempre nocturno. Nah, es que el juego es una mierda, las cinemáticas dan cringe y siempre de noche. Venga, toma por el culo, coño. Luz verde, colega. Mueve el culo para acá. Vale, después de realizar una buena actuación. Espérate, que se viene una mala. Vale, no. Y pensaba que no iba a ser capaz de hacer aquí un trompo. Vale, ahí tenemos. Nuevo coleccionable. Y esto no sale a deciros qué es, tío. ¿Esto qué es? Pieza gratis. ¿Qué cojones? ¡Hala, toma! Otro coleccionable. 2x1. Y lo que os digo, después de hacer una buena actuación en la contrarreloj, ahora Spike ya me está llamando para... ¡Cuidado que me revientan! Haz un sprint en la carrera de velocidad sin chocar o ir por debajo del límite de velocidad. Las carreras de velocidad son coleccionables, así que encuéntralas y compite contra tus amigos para ser el número uno. Pero esto... ¿lo tengo que hacer ahora, tío? ¿En serio? No me apetece hacer una misión que en realidad no es relevante para la historia, no te voy a engañar. La movida es que no sale en el mapa, tío. Si no sale en el mapa, quiere decir que me tendré que acordar dónde está situada para hacerla en algún futuro en caso de que me apetezca o qué. Es que no lo tengo claro, ¿eh? No recordaba yo estas misiones, tío. Carrera de velocidad. ¿Será muy largo o qué, tío? ¿Me la juego? Detente en la línea de salida. No tengo ni idea de qué mierda es esto. Esto no lo he hecho en mi vida, ¿eh? ¡Acelera! ¿Dónde me he metido, tío? Bueno, 3 puntos de control solamente. Vamos a investigarlo si os parece bien. Y tras eso vamos a participar en la siguiente misión. Ah, mira, bueno, vale la pena. Es un coleccionable y ya veis que son literalmente, no sé, 700 metros. O sea que ya lo tenemos, cuidado ahí, apurando al máximo en la zona del túnel. Y no sé si esto es muy ridículo o no. Hemos hecho 23 segundos cuando me pedían 24. Ostras, casi no lo conseguimos, también te digo. Y por lo que veo son en total 10 pruebas de velocidad. Ya tenemos una. Vale, menos mal que he participado. Valía la pena, definitivamente. Oye, tío, justamente la meta de la prueba en la que acabamos de participar estaba al lado de este parking. Y ya veis que justo aquí me encuentro más piezas para mí. No sé qué pieza será. Has encontrado un espejo de guardabarros. Ah, para un Mustang de no sé qué. Ostras, pues no me he dado cuenta qué pieza era la otra. Bueno, ahora también vamos a ver el mirador. Definitivamente es un muy bonito mirador. Aquí no se puede mover la cámara ni nada, por si teníais curiosidad. Y me dejáis seguir con el modo historia. No hay más coleccionables, no hay más movidas, diría yo. Bueno, estoy viendo en aquella zona, según el minimapa, que hay un trompo. Venga, va, vamos a hacerlo. Nah, ya me estoy liando, tío. Ya me estoy liando. Es que me ponen tantas mierdas y al final, pues, pienso, joder, es que no me cuesta nada. Para eso me acerco y le hago un momentín. Luego, para que ni siquiera consigamos todos los trompos en la serie, porque al final esto es algo más secundario. Yo me quiero centrar en el modo historia, en realidad. Y ahora sí que sí, os diría que ya nada, ¿no? Bueno, esto de aquí es una pieza, ¿no? Es una pieza, tío, no puede ser cierto. Estoy en un bucle de enganchar piezas del que no puedo salir, me parece a mí, ¿eh? A ver en este caso que me dan. ¡Cuidado, eh!
Has encontrado un árbol de levas, mira tú qué bien. Tío, ¿puedo encontrar la siguiente misión en vez de árbol de levas? Podríamos visitar a Spike, ya que después de la buena actuación que hemos hecho en la contrarreloj, tal y como se estaba comentando hace unos instantes, ahora ya somos aptos para pilotar contra ciertos rivales que se ve que ya van en serio. Pero es que, en realidad, me apetece hacer también el resto de misiones de los demás rivales, porque si me centro solamente en uno, me da la sensación de que no voy a avanzar por igual con todos y cada uno de los personajes. Tenemos por aquí esta prueba de Robin, que se llama Derrapa como Black Panther. Ok, me mola la referencia, definitivamente. Vamos a teletransportarnos, que estamos bastante lejos, y hacemos un 2x1, por un lado ya estamos aquí, y luego por otro lado, conduce por una ruta, pasa por puntos de control, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Y luego por otro lado, como os digo, no me lío por el camino y no recojo coleccionables ni mierda, porque de hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero justamente enfrente había un trompo que realizar. Pero bueno, ¿qué paso, tío? Que tengo que ganar carreras, coño. A ver qué tal se nos da esto. Prueba de derrapes, objetivos, 15.000 puntos, como veis arriba a la derecha, qué maravilla, tío, lo podéis ver arriba a la derecha. Ya que, oye, ¿puedes derrapar, coche? Vale, 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 ahí está, le da un poco de vergüenza, pero luego cuando se pone a derrapar no para. Vale, vale, espera, hostia, Robin, ¿dónde me has metido? No tiene sentido, yo no tengo práctica, ¿eh? No, no, yo no tengo práctica para participar aquí. O sea, aquí vamos a sufrir, literalmente el coche va a llegar hecho un Yaris. O sea, ha salido GT86 y va a llegar Yaris. Bueno, se trata de un BRZ. Vale, pues ha salido BRZ y va a llegar Subaru Justy. O sea, cuidado, cuidado porque esto va a ser un sufrimiento de locos. Por lo que veo, Robin tampoco lo está clavando. Veo que sea un pelín largo, o pelín larga en este caso, que Robin es una tipa, no un tipo. Eso sí, sin nombre de perro. ¡No! Vale, vale, cuidado, 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 cuidado. Ya verás la de toñas que va a haber por el camino. Hostia, no me frenes aquí, Robin. Voy a utilizar un poquito de nitroso, nos colocamos ahora en primera posición y seguimos con el sufrimiento que va, tío. Yo es que no, lo que os decía, no tengo práctica para esto. En realidad la prueba la vamos a conseguir porque es excesivamente fácil. Al final es una de las primeras pruebas del juego. Pero... ¡No, no, no! ¡Tú, tío! Bueno, lo de lo que la vamos a conseguir a lo mejor es mentira. Y luego la cinemática irá de goleguita. Tío, ¿cómo va? ¿Qué tal la tarde? ¿Te apetece si echamos unas carreras? ¡Hija de puta! ¡Me has intentado asesinar! ¡Me has lanzado por el barranco! ¡No, no, no! Vale, ¿lo conseguimos? No lo hemos conseguido porque me he terminado toñando en el último momento. ¿Cuántos puntos de control me quedan? Vale, vale, no, pero no da tiempo en realidad, ¡Joder! Está difícil de cojones. Ahora sí, 16.000 puntos, como os decía. Lo íbamos a conseguir claramente porque estamos en las primeras misiones del juego, pero no me ha entrado nada fresco entrar en la zona del canyon, entrar en esta carretera de montaña y ponerme a derrapar. Yo sabía que esto no iba a salir bien. Y en realidad, bueno, tampoco está tan Subaru Justy. Sigue siendo BRZ. Bueno, vamos a dejarlo que es un Subaru Tribeca, si os parece bien. Así que carrera completada y ganada la primera, cosa que no tenía todas conmigo, la verdad. Vamos a ver si nos comenta algo por el teléfono, la buena de Robin, que seguro que va a ser: ¡buah, tío, has derrapado de locos! En vez de hacer alusión a lo que realmente ha ocurrido en la carrera, que es que me acaban de intentar asesinar. ¡Robin! ¿Qué? ¿Me has intentado matar, sucia? No baja ni la ventanilla. Mira, me llamas por teléfono. ¡No, no, baja la ventanilla! ¡Para aquí! ¡Para en el arcén, campeón! No tiene huevos. No me ha llamado la atención. Ahora para cambiar una carrera cronometrada. Estará bien tener compañía. ¿Nos vemos luego? Venga, chao. Definitivamente a mí también me ha llamado la atención. A mí hay ciertas cosas que me han llamado la atención. Y definitivamente también no quiero tu compañía. Porque ya sé de qué palo vas. Mira, desafiar a Robin, como pone arriba a la derecha. Nah, en verdad no, vamos a pasar. Voy a abrir el mapa y vamos a participar en este caso en la prueba de Manu. Seguimos con derrapes. Nos tocará realizar un poquitín el ridículo en Southport. El paso doble de Tarik. Venga, vamos para allá, realizamos un teletransporte. Y como os estaba comentando antes de que me intentaran asesinar, es una maravilla esto de grabar sin cámara, porque ya sé que no estoy tapando absolutamente nada. Estoy acostumbrado a hacer los últimos gameplays con la cámara puesta arriba a la derecha, y os estaba diciendo, mira, arriba a la derecha aparece no sé qué. Y acto seguido he mirado mi segunda pantalla para ver si lo estaba tapando con la cámara, y cuando he visto que no estaba mi cámara he dicho, oh, qué maravilla, tío. Al menos digo una cosa, creo que para la serie puede ser un poquitín más aburrido, ¿no? Quizá en pleno 2021 lo interesante es ver cómo reacciono en todo momento. Pero lo cierto es que nadie se ha quejado. Creo que estáis acostumbrados a ver un montón de material sin la cámara donde se vea mi cara. Así que guay. En ese sentido la verdad es que estoy contento porque me daba mal rollo. Pensaba que a la gente no le iba a molar nada que ahora de repente me ponga a hacer una serie sin cámara después de tantos gameplays con la cámara puesta. Pero nadie, absolutamente nadie, ha dicho nada al respecto. Bueno, en este caso, tío, ¿por qué siempre da vergüenza en la primera curva? En este caso tendríamos que llegar a 35.000 puntos. Cuidado, No, no, cuidado porque 35.000 puntos ya es tema serio. También es verdad que no estamos en el monte. Me da a mí que aquí yo seré capaz de hacer una actuación medio guay. ¡No! A lo mejor no la hago medio guay. Os iba a decir que en realidad todo se basa en hacer las curvas. ¡Derrapa, inútil! ¡No derrapa! Bueno, 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 bueno.
se basa en hacer las curvas derrapando y no rozar. Con que no roces, si derrapas en todas y cada una de las curvas del trazado, lo tienes. Hostia puta, no derrapa nada, tío. ¡Qué impotencia, bro! ¡Derrapa, hijo puta! ¡Ahí está! ¡Buah! Me he dejado el dedo apretando el freno de mano para ver si de una vez por todas se ponía de lado. ¡Vamos a intentarlo ahí otra vez! ¡Perfecto! Recuerdo que tengo además las gomas de drift. Sí que es verdad que podríamos entrar en el apartado de reglajes e intentar solucionar esto un poco. Pero es que insisto en que yo nunca he entrado en ese apartado y me he pasado el juego, vamos, sin ningún problema, la única vez que me lo pasé. Venga, lo alargamos ahí un poquitín. Nos plantamos ya en 14.000 puntos y repetimos, ¿no? Se conoce que vamos a repetir, tiene pinta, ¿eh? No me jodas, cabrón. Nah, nivel 5 de rabia. Es Robin, además. Además era Robin. Os habéis dado cuenta, ¿no? Que era un E46. Evidentemente no sería un M3, pero bueno. Pues, oye, buena actuación, ¿eh? Poco se habla. Yo estaba pensando que aunque fueran más puntos, seríamos capaces de hacer algo medio guay, porque al final, coño, fijaos la anchura de la calle. Pero qué va, tío, está siendo lamentable. Está siendo lamentable. No quisiera saber yo qué sería de mí si hubiéramos entrado en esta prueba sin plantarnos en 400 caballardos. Serio, podría haber sido esto lamentable. Va, esta curva te olvidas. Esta curva es la típica que es imposible que quiera derrapar. Vamos a ver qué tal lo hacemos en esta curva de 90 grados hacia la izquierda. Alargamos un poquitín el derrape, nos plantamos en 25.000 y llegamos a la meta. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. No lo hemos conseguido, pero en este juego a veces no consigues las misiones y te dicen, bueno, no lo has conseguido, perfecto, pasa a la siguiente prueba. No sé si en este caso eso también se puede dar. Completado, completado. Bueno, pues bastante injusto, la verdad, pero obviamente no me voy a quejar. Oye, hay que cambiar el chip, o sea, hay que hacer algo. Literalmente, hay que hacer algo. Yo no me siento cómodo con el coche. No, tío, no te quiero coger el móvil, Manu. ¿Se lo cogemos o qué? Va, se lo voy a enganchar. Tío, voy a intentar pasar desapercibido un tiempo. Creo que iré al garaje o algo así. La poli no deja de darme la brasa. Nos vemos. A este cabrón va la suya. Yo pensaba que estaría rayado y me diría, inútil de mierda, has hecho el ridículo. Pero no, no, no. Este tiene una de movidas con la policía que por lo que veo se le ve bastante poco feliz. Juega al Edis Challenge. Esto lo haremos en algún futuro, ¿no? ¿O qué? De momento creo que no. Así que nada, vamos a abrir el mapa y vamos ahora a visitar de nuevo a Spike. Bueno, no, podríamos visitar a Amy, que todavía no hemos hablado con Amy, a ver qué nos comenta. Tenemos que realizar un sprint, ahí está, nos teletransportamos. Y después de esto iremos a visitar a Spike a ver quién es esa gente que supuestamente es tan buena y que tan difícil nos lo va a poner. A mí para ponérmelo difícil en realidad no tienes que venir con coches de 800 caballos. A mí simplemente ponme a derrapar, dime que tengo que llegar a 10.000 puntos y ya está, o sea, imposible. Bueno, veamos, allá que va, nuestro... Nuestro Subaru Tribeca está hecho tabaco, tío. Qué penita. Bueno, iremos ahora al garaje, visitamos a Manu, a ver qué le pasa, que últimamente tiene movidas con la policía. Y tras eso, saldremos del garaje con el coche en buen estado. Y a Amy, ¿les ha aplicado mejoras, no? Porque yo sí que he mejorado el mío. Y por lo que veo, no me es fácil adelantarte, ¿eh? Cuidado, pasamos muy cerquita del tráfico. Nos encontramos un hueco justamente por la derecha. Vale, vale, que nos vamos un pelín largo, pero finalmente terminamos controlando la curva. Voy a utilizar aquí un poquito de dorso, que tenemos esta recta bastante suculenta para empezar a sacarle metros. Y ya veis que Amy poco a poco se ha quedado atrás. Ahora sí que sí, empiezo a ver esto normal. Y es que, como os estaba comentando, yo he aplicado un montón de mejoras. No sabía si Amy también lo había hecho. Y digo, si Amy no ha tocado su coche, yo debería de ganarle instantáneamente. Pero ya veis que no. Ya veis que así de primeras me ha costado un poquito más. Pero ahora ya no la vemos ni en el mapa. Pobrecilla, tío, estará flipando, dirá, coño. Este no es el Explosion que yo conozco. El Explosion que yo conozco hace un episodio era un matado de mucho cuidado. Ahora tira y tira mucho. Pues sí, tío. O sea, lo que estás viendo podría ser fácilmente un Supra. Un Supra a 90, en realidad. Con los caballos que tengo, más o menos el Supra 90, si no me equivoco, ronda por ahí, ¿no? Bueno, el Supra 90 en realidad tiene menos, ¿no? No tiene como 330, 340 creo que tenía. O sea, ahora mismo corremos más que el nuevo Supra, para que os hagáis una idea. Voy a utilizar de nuevo todo el nitroso que tenemos, que en realidad tampoco es que haga gran cosa a esta velocidad a la que estamos yendo, pero bueno, para tenerlo acumulado creo que vale más la pena sacarlo a pasear. Nos quedarán unos 2,5 kilómetros y espero que no me llame tampoco Amy. O sea, de la misma forma que antes no quería que me llamara Manu después de lo lamentable que hemos sido en la prueba de derrapes, ahora os digo lo mismo, pero por todo lo contrario, porque es que creo que Amy va a estar enfadada conmigo. O sea, va a decir, a ver, tonto de mierda, ¿qué haces? ¿Cómo puedes ir que corras tanto, inútil? Ven aquí con el coche, llévatelo al taller, que quiero tocarle un par de cositas. No te preocupes, Amy, al final en las carreras ilegales lo que importa es el piloto, no el coche, ¿eh? Ostras, creo que la acabo de liar, me he saltado un puto punto de control. Lo que te digo, Amy, aún ganarás y todo, ¿eh? Nah, lamentable en realidad, lamentable. Pero si os dais cuenta, todavía sigo en primera posición. Hostia, la distancia que le hemos sacado, no tiene sentido. Ah, pero que sigue sin estar aquí detrás, ¿eh? ¿Dónde está Amy? Mira, mira, por ahí va un coche medio rápido. Es esa. Madre mía, la distancia que le hemos sacado...
¡Qué pedazo de locura! Acabamos de vivir un momento muy lamentable en el canal. En serio, esto que acabáis de ver ha sido lamentable. Toñón con la parte central de la carretera y acto seguido punto de control saltado. Y aún así, me voy a llevar la victoria. Menos mal que hemos aplicado las mejoras. Insisto, menos mal. Porque si no, esta carrera obviamente no la ganábamos ni de coña. Llegamos a meta. Ahora en este caso, en vez de darme 4.000 dólares, me han dado un poquito más. Estamos en 7.000, que desde luego entran muy frescos porque tenemos que mejorar un poquito más el coche. Vamos a ver qué nos dice Ivy. Colega, ¿cómo? ¿En serio? No hay mucha gente como tú, amiguito. Luego hablamos, chao. Sí, ¿y sabéis por qué lo dice? No lo dice porque haya ganado, no, no. En plan, hostia, ¿en serio te has chocado con esa valla, tío? No hay mucha gente como tú, eres muy malo. Yo os recuerdo que tenemos en el garaje un M3 preparado para ser seleccionado. No sé si deberíamos de engancharlo ya o qué. En realidad, cuando al comienzo del episodio se estaba diciendo de hacer un coche para drift y otro para grip, quizá la opción más inteligente sería enganchar ese M3 completamente gratuito, que lo tenemos gracias a disponer de la edición deluxe, que es la que estamos jugando. No os he comentado nada, pero bueno. Ya os lo digo a estas alturas de la serie. Y como os digo, no sé si pillarlo o qué, al final es un poco de trampas, ¿no? Cuando te pasas este juego en la edición normal no tienes esa ventaja. Pero bueno, para algo pagas la edición deluxe, ¿no? Para tener alguna ventaja. No sé, no sé cómo lo veréis vosotros. De todas formas, vamos a participar ahora en esta misión que supuestamente es complicada. Y a ver quién es esta gente. Es la hora de la fiesta, colega. ¡Vamos al lío! Bueno, yo ya estoy aquí de líos, ¿eh? Estoy a ver si reviento todo el mundo, como puedes comprobar. ¿Este notas, John? ¿Qué dices, tío? ¿Ese tipo en serio? Bueno, a lo mejor es un sleeper car, pero lo cierto es que el Golf GTI de primera generación, a estas alturas, con los coches que estamos viendo en la serie, tampoco es que se vea demasiado imponente. Tío, soy Manu. La peña va a quedar esta noche para liarla. Yo voy a ir para allá en un rato. Vente, colega. Ya nos veremos. Oye, pues sí, Manu, tío. A ver, en realidad no aprendes. Te han enganchado dos veces en este episodio. Te van a enganchar una tercera, la policía. También es verdad, hay que ser malo de cojones para que te pille la policía, ¿eh? Porque en este juego es más mala que la hostia. Pero sí, podríamos ir a visitar a Manu. Desde luego que me parece un planazo. Y al final, en eso consiste Need for Speed 2015. Para llegar a la siguiente cinemática tenemos que participar en las misiones en las que estamos corriendo. Seguimos participando en estas pruebas y poco a poco nos llamarán y nos dirán acércate al garaje. Y ahí tendremos una cinemática nueva, luego nos dirán acércate al Longhorn. Y ahí tendremos otra cinemática, pero por el momento, para pasarnos el modo historia, lo que estamos haciendo es lo adecuado. En cambio, John no está haciendo las cosas adecuadamente. A decir verdad, no, adecuadamente no lo está haciendo porque ya veis que... Le he metido un toñón antes de que yo fuera el que llevaba el control del coche. Ya habéis visto que en la cinemática me lo he quitado de en medio a base de hostias. Y no lo he vuelto a ver. Y en principio este era un tipo al que había que tenerle miedo. Atentos a la curva. Mira, ya me podría pasar esto en las misiones de Manu, ¿eh? Ya te digo, tío. Joder, la de puntuación que hubiéramos sacado ahí. Cuidado con el Dodge Caliber. Voy a utilizar aquí un poquito de nitroso. Madre mía, cómo se ve el juego en esta zona. Sin sentido, ¿eh? O sea, sin sentido. Año 2015. Y con la tontería está más cerca de cumplir 10 años el juego que de los cero. O sea, de locos, ¿eh? Mira, la policía. Espérate, vente para aquí. Sí, policía, ven. Tengo un colega que presentarte. Se llama Manu. Seguramente lo conocerás. A ver si conseguimos hacer un por tres en este episodio y lo engancháis tres veces. Vamos a ver qué quiere Robin. ¿Sabes qué es lo último? Huele a coma quemada y es muy, muy guay. Las carreras de aceleración. Todos vamos a participar y tú también deberías. Es la bomba. Bueno, pues sí. Definitivamente me parece planazo. Me da a mí que tarde o temprano tendremos en el mapa, en el GPS, disponible una carrera en la que correr. A ver si se nos complica más esa carrera de aceleración que esta misión contra Spike, el perro con tipo de hombre. ¿Te imaginas? Lo digo al revés. Y bueno, lo que me temo es que a lo mejor se me ha ido la olla aplicando mejoras, no lo sé. Lo cierto es que las mejoras me han venido bien, porque he cometido liadas muy gordas a lo largo del episodio. Pero también es verdad que cuando no cometo ninguna liada, como ha sido en este caso, pues ya veis que simplemente se ha tratado de un paseo. ¡Flipante, tío! ¡Vaya, qué maquinón! ¡Magnus Walker! ¡Cuidado, chaval! Me voy a The Longhorn, nos vemos allí. Sí, Spike, de locos, ¿eh? De locos cómo funciona ahora mismo el BRZ. Vamos a hacer una fotillo, de hecho, ¿eh? Después de competir en esta carrera, creo que vale la pena sacarle una foto de recuerdo porque es de las mejoras que hemos hecho en la serie.
Y me acaba de decir Spike que se va a ir al Longhorn. Precisamente estábamos hablando de que tarde o temprano nos llamarían para ir al garaje o hacia ese lugar. Y si está allí, yo os diría de ir a visitarlo porque me temo que tendremos cinemática. Y efectivamente aquí se encuentra. Espérate que voy, tío. A ver qué quiere el bueno de Spike. ¿Estás loca? Tío, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Te voy a contar algo sobre Magnus Walker, ¿vale? El tío se enamoró por primera vez de un Porsche cuando tenía 10 años, ¿sabes? Y ahora tiene un mogollón de ellos, colega. Ha marcado un nuevo estilo. Incluso tiene su propio puente. ¿Sí? Ah, podríamos ser nosotros, colega. ¡El puente de Spike! Sí, me gusta cómo suena. Mira, Magnus conoce Ventura Bay como la palma de su mano. Manda aquí porque lo conoce perfectamente. Es como algo instintivo, colega. Algo natural. Solo tenemos que hacer eso, tío. Es fácil, hermano. Nos aprendemos los sitios, los jugadores. Respetamos al juego. ¿Me pillas? Vaya, por lo que veo te está dando la noche. Hagas lo que hagas. No le preguntes por Magnus Walker. Es tarde. Y solo acabo de empezar, amiguita. Para llegar a Magnus, hay que demostrar que valemos. Si superamos su recorrido legendario, nos contactará. Vaya, aquí está. ¿Quién se viene? Cuidemos de él. No te rayes, Robin. Vale. Mira, Robin, Manu es un trozo de pan. No lo dudo, pero es un auténtico capullo. Es que no le pilles el punto, tía. Amy tiene razón. Manu viene de un mundo distinto al tuyo. Y a veces, bueno, igual se pasa un poco. Pues que alguien le controle. Dice cosas muy desagradables. Yo me encargaré. Pero recuerda que lo importante es la intención, no las palabras en sí, ¿vale? Mira, tengo que irme. Si eso, nos vemos en el taller. Chao. Robin, Spike viene hacia aquí y ha dicho que tiene algo para mí. ¿Puedes venirte? No te lo creas, Amy. Te intentará liar para que le mires esa centralita barata que se ha instalado. Tú tranqui. Voy a intentar pasar de él todo lo que pueda. Vale, os dejo. Chao. Spike y Robin, colega, llevan un rollo que ya irás conociendo. En fin, qué complicados somos. Bueno, a lo mejor te vuelvo a ver por el taller, ¿no? Literalmente la primera vez que vemos algo de mal rollo en la serie. Cuidado, en realidad no creo que esto vaya mucho más allá, ¿o sí? El tema es que hasta ahora todo éramos colegas, había un ambiente de locos y ya veis que, bueno, ya hay ciertas movidas entre algunos y otros. Y bueno, ¿habéis visto la cinemática? Cinemática importante para el modo historia. Obviamente Magnus Walker será un personaje importante de Need for Speed de 2015. Y a mí me hace gracia un par de cosas. La primera es cómo Spike siempre deja a mitad las partidas de billar. ¡Chico! ¡Termina la partida, coño! Y después te pillas del Longhorn. No, no, no. En todas las cinemáticas la deja a mitad. Y luego lo otro que me hace gracia es Magnus Walker. Se enamoró a los 10 años de un Porsche y ahora tiene cientos de ellos. ¡Qué fácil suena! Vale, pues nada. A ver si en cosa de unos 3 o 4 meses tengo 6 o 7 Lambos. Que lo cierto es que con 9 o 10 años la verdad es que el murciélago a mí me parecía de locos. Tío. Estaba pensando, ¿vale? Magnus no es Superman, ¿no? Solo tenemos que hacer lo que hizo él. Corremos unas carreras y nos aprendemos las calles. Y solo entonces estaremos en su rollo, ¿va? Venga, ya te contaré. Tenemos por aquí otro mirador que es el centro comercial de Harbor View. Yo he aprovechado y he hecho un trompo. Vale, es el trompo, te lo regalo de gratis. Y lo vamos a dejar por aquí, si os ha molado el episodio, ya sabéis, podéis dejar un buen me mola. La verdad es que estoy agradecido un montón con todos vosotros porque el recibimiento de esta serie no tiene sentido. Así que, una vez más, termino el capítulo con un gracias. Y sin nada más que decir, nos vemos en próximos gameplays. ¡Adiós!